Contrario a los juegos de antaño, se dice que los juegos en juegos actuales han perdido su dificultad, o que gracias a las ayudas que podemos conseguir en los juegos, es muy fácil derrotarlos. Sin embargo, esto no ocurre en todos los casos, ya que existen algunos jefes en juegos recientes que son un dolor de cabeza y una pesadilla enfrentarlos, más en especial los primeros jefes en un videojuego, que aunque por estipulación deben ser fáciles debido a que son jefes de tutorial, los jefes que analizaremos a continuación será una pesadilla para los nuevos jugadores como también para los jugadores expertos. Sin más por agregar, comencemos. Si bien técnicamente esta no es una pelea de jefes, el primer gran encuentro contra los primeros enemigos de Resident Evil Village, que son una flota masiva de mutantes parecidos a hombres lobos llamado Lycans, será un gran desafío y nos causarán sustos y desesperación al derrotarlos. El jugador tiene la tarea de defenderse de los Lycans usando tanto sus armas como el entorno en sí, y dada la gran cantidad de enemigos que el juego te arroja en este momento, es increíblemente fácil sentirse abrumado, no saber qué hacer y morir en más de una ocasión. La clave para derrotarlos es el constante movimiento y no quedarse en el mismo lugar por mucho tiempo, y darte cuenta que en realidad no es necesario matar a todos los enemigos, sino simplemente sobrevivir el tiempo necesario hasta que cambie la escena y así puedes saltarte esa parte difícil del juego. Sin embargo, después de una apertura bastante segura del juego, el ataque de los Lycan representa un pico de dificultad significativo y altamente estresante, y resulta especialmente exasperante si estás jugando en dificultad hardcore o más. En esta última dificultad, puedes pasar horas solo en esa sección, lo suficiente como para tener la tentación de reiniciar el juego y bajar la dificultad. Sin embargo, incluso en la dificultad estándar, las cosas no serán nada fácil, especialmente si no te has dado cuenta de que se trata simplemente de agotar el tiempo en lugar de matar a todos los enemigos de la zona. Pero el juego lastimosamente no nos da una pista para poder pasar esta parte. Street of Rage 4 fue una secuela que si bien fue muy esperada por los jugadores, ese miedo se evaporó los pocos minutos de iniciar el juego cuando nos enfrentamos contra D.Va Punk, la reina de las serpientes. Esta jefe dejó a muchos jugadores luchando para superar su primera pelea, solo para notar el gran desafío que sería derrotarla. Y es que D.Va puede cargar sus serpientes con electricidad y atacarte con ellas, y su área de ataque solo se vuelve más grande a medida de que avanza la batalla. También tiene una poderosa patada doble que puede causarte un gran dolor de cabeza, y aunque generalmente telegrafía sus ataques con suficiente anticipación, es fácil que un solo error o un descuido descarrilen toda la pelea al fracaso. Aunque D.Va puede parecer positivamente tribal en comparación con otros jefes más adelante en el juego, para ser el primer jefe de esta cuarta entrega, puede ser un infierno absoluto el derrotarla. El frenético juego de plataforma de acción, Ghost Runner, hizo molestar a todos los jugadores del mundo con su primer jefe de este juego, que provocó migrañas al querer derrotar a la computadora central T-073M, también conocido como The Gate Keeper. Al igual que los jefes ya mencionados en este top, el T-073M es claramente un jefe para verificar tus habilidades y probar tu dominio con las mecánicas del juego, y aunque esto es muy genial ya que nos prepara para los retos futuros, sí que es una prueba muy exagerada por parte de los desarrolladores, ya que el guardián usa lásers, fuego y luego lásers y fuego para mantenerte a raya, lo que requiere que los jugadores básicamente prueben y se equivoquen a través de un patrón de ataque y a su vez pasen demasiado tiempo aprendiendo cómo vencer esta maldita cosa. Literalmente, pueden morir cientos de veces al enfrentarlo, y aunque derrotas al guardián, significa que básicamente has superado el desafío más difícil de este juego y es posible que te moleste lo suficiente al darte cuenta que este fue el peor desafío de jefe a comparación de los demás, incluso del jefe final de este juego. Sin duda que es una batalla de jefe única y creativa, pero que nos decepciona el hecho de que nos den el reto más difícil casi al inicio del juego. Hubiera preferido que redujeran la dificultad de este jefe, así hubiera ayudado a muchos jugadores novatos.
El remake de Demon's Souls no solo permitió que los jugadores de antaño de Dark Souls y nuevos jugadores conocieran el juego que lo inició todo, sino que este remake ha modificado o aumentado la dificultad de algunos jefes y enemigos que su entrega original, entre ellos algunos que no eran un gran desafío, pero que podían ser eliminados fácilmente. Por ejemplo, para ser claros, el jefe Phalanx es sin duda uno de los jefes más fáciles del juego original, pero para ser el primer jefe, esta mancha viscosa todavía ofrece un nivel de desafío bastante alto, especialmente si no cuentas con elementos con su principal debilidad, el fuego. Los nuevos jugadores pueden verse abrumados fácilmente por estas protuberancias con lanzas, y aunque en últimas instancias hay varias formas de derrotar a Phalanx, es mejor que te quedes con cualquier otro elemento que tenga fuego, ya que este será el mejor método eficaz para poder derrotarlo. Sin ello, solo puedo decirte que es mejor que te des por muerto y te rindas ante semejante aberración. Dado el alto nivel de dificultad que ofrece el juego, probablemente sea mejor que los jugadores no hayan sido mimados desde un inicio. Esto es un Souls, y si no estás preparado para cualquier situación, morirás fácilmente ante los jefes más abrumadores de la saga. Las peleas de jefe en los juegos de Ori son relativamente divisas entre los jugadores, aunque algunos sienten que interrumpe innecesariamente el juego de plataformas ultra refinado y a menudo depende demasiado tanto de los picos de dificultad como de un ensayo y error para poder derrotarlos. Con este fin, la secuela de Ori comienza con un encuentro con un jefe que, si bien es breve y no tan sustancial como la mayoría de los demás, puede causarte una gran frustración considerable. Hoard es un hombre lobo gigante que quiere convertir a Ori en su almuerzo y comenzará a perseguir agresivamente al jugador, quien, si no es rápido para correr y evitar los obstáculos, rápidamente será derribado por la criatura. La clave de la victoria es acelerar hacia la derecha hasta llegar a una antorcha que puedes usar para contraatacar a este enemigo. El problema es que no siempre es fácil detectar el aviso que da Hoard para atacar y nuevamente en este punto del juego es poco probable que tengas mucha salud, por lo que algunos golpes pueden resultar en una muerte segura. Si no estás completamente concentrado, es fácil quedar acorralado y ser víctima de los viciosos ataques de Hoard, que para ser un jefe tutorial gigantesco, seguramente tomó muchísimos jugadores por sorpresa y los hizo fracasar en su primer nivel en este juego. Doom Eternal es un juego que no pierde el tiempo desde el principio para demostrarte el sufrimiento y el infierno que vivirás contra los enemigos, y más en especial tu primer encuentro contra el jefe llamado Doom Hunter, que termina siendo el más complicado de todos para iniciar esta entrega. Este es un demonio cibernético que empuña una motosierra en un brazo, un cañón en el otro y tiene propulsores que le permiten moverse por el mapa extremadamente rápido. Ah, y te arrojará a sus secuaces demoníacos para que tanto ellos como este jefe te estén atacando todos a la vez. Sin embargo, lo que realmente hace que el primer jefe de este juego sea un desafío tan grande es el hecho de que aún no has tenido la oportunidad de adquirir alguna de las mejoras de las habilidades del Doom Slayer, lo que probablemente te haga sentir indefenso frente a un enemigo que puede destruirte fácilmente la primera oportunidad, incluso en la dificultad Nightmare, que batallaremos en enfrentarlo. Y en Ultra Nightmare, mejor firma tu acta de defunción como jugador porque morirás muchas veces y tendrás que reiniciar todo. La gran sorpresa que nos espera es casi al final, cuando ya hemos agotado la salud del Doom Hunter y la pelea parezca que haya terminado, Dag Ranak generará otros dos Doom Hunters para que así los enfrentemos al mismo tiempo y al final cagues ladrillos. La primera batalla contra el Doom Hunter sin duda que es un gran tutorial para enseñarte que el control de multitudes es clave para poder vencer Doom Eternal y que cuando más adelante te vuelvas a enfrentarte a este jefe, ahora como un jefe más del montón, puedas derrotarlo fácilmente.
El primer jefe de Metroid Dread, Corpius, es en realidad uno de los encuentros principales más fácil del juego, pero sin embargo, se coloca en el juego como una prueba para demostrar tus habilidades, particularmente para los recién llegados a la saga en este punto, aprendiendo sus mecánicas, patrones de ataque y demás elementos, para así tenerte preparado para las demás amenazas que podemos encontrarnos en el juego. Durante la pelea, los golpes de cola tipo escorpión de Corpius puede causarte problemas si no tienes cuidado. Tiene un rango decente y puede evitar que los jugadores no preparados monten una ofensiva consistente. Además de eso, Corpius también puede volverse invisible, lo que podría arrojarte momentáneamente, aunque la punta de su cola seguirá brillando, delatando su punto de localización. Nuevamente, es posible que Corpius no haga que los jugadores experimentados quieran lanzar sus Joy-Con contra el suelo, pero para los novatos de Metroid en particular, el requisito de usar todo, inclusive los counter, lo que has adquirido hasta el momento, hasta el punto de hacer que sientas que estás siendo arrojado en el extremo de lo profundo, te permitirá estar preparado para todas las amenazas de este enemigo. Sin embargo, en una última instancia, muchos jugadores agradecerán por esta pelea, ya que los preparará para lo que les espera dentro de Metroid Dread. La primera pelea de jefes en No More Heroes 3 contra el señor Black Hole es sorprendentemente complicada, en gran parte porque llega casi al iniciar el juego, y que los jugadores todavía no se han acostumbrado a las mecánicas de este título. Más allá de eso, Black Hole es un jefe desafiante, ya que golpea duro y con frecuencia, y como es increíblemente raro para un primer jefe de cualquier videojuego, eso podría complicar las cosas. Además tiene 3 fases de transformación, lo que significa que la pelea puede durar bastante tiempo. Cualquiera esperaría que fuese un simple jefe de tutorial como la mayoría de los juegos convencionales y que lo podríamos derrotar fácilmente, pero esto no es así, y es que sus portales similares a agujeros negros pueden desorientar en gran medida a los jugadores desprevenidos, y una vez que lo dejemos al 50% de su salud, lanzará un ataque a distancia muy poderoso y que puede ser letal para nuestro personaje. Incluso en dificultad normal o difícil, puedes morir fácilmente antes de ser derribado, mientras que en nivel de dificultad más alto, puede ser un dolor de cabeza el intentar derrotarlo. Si bien esta pelea puede ser divertida hasta cierto punto, especialmente durante las ridículas cinemáticas, esta diversión acabará cuando veamos la pantalla de Game Over por culpa de este personaje. En el videojuego Returnal, aunque puedes pelear desde el inicio del juego contra el desagrado Brike, es probablemente que te lleven muchas horas y literalmente una innumerable cantidad de intentos a través de la primera bioma antes de estar realmente preparado para derrotarlo. Y es que los desarrolladores de Housemarque Studios incluso informaron un mes después del lanzamiento del juego que este jefe era el responsable de más muertes de los jugadores que cualquier otro enemigo en el juego, lo que sirve como prueba tanto de cuán poco preparados están la mayoría de los jugadores cuanto se encuentren contra este jefe la primera vez, así como el hecho de que tendremos una gran sorpresa al momento de que nos elimine. Como si iniciáramos la curva de dificultad desde lo más alto, puede llevarle literalmente decenas de horas a base de prueba y error el derrotar a Pryke, quien a pesar de ser un jefe de 3 fases suficientemente simples, puede causar grandes cantidades de daño al jugador que no ha dominado las mecánicas de Returnal. Aunque no es difícil lastimar a Pryke, sin duda que es una hazaña titánica acabar con esta criatura, en especial porque a pesar de que los últimos jefes del juego son los que deberían darnos un gran desafío, es al inicio del juego cuando tendremos un desafío titánico de muerte y que será el decisivo para que podamos continuar o nos quedemos estancados. Si bien el primer jefe de Nioh 2, Mezuki, ciertamente no se encuentra entre los jefes más exigentes del juego, según cualquier métrica convencional, el humanoide con cabeza de caballo es un gran dolor de cabeza al momento de enfrentarlo. Aunque la batalla contra el jefe se desarrolla en un espacio grande donde tienes altas posibilidades de atacarlo, poder evadirlo y plantearte tu ataque en cualquier oportunidad que tengas, Mezuki telegrafiará sus ataques con suficiente claridad,
Sus golpes con cuchillas pueden tomarte fácilmente por sorpresa y con la guardia baja, y a su vez causar un daño masivo a tu personaje, al punto de que puede causarte un insta-kill rápidamente. Por lo que ser paciente con tus golpes y estar constantemente en movimiento te ayudará mucho con la batalla. Pero aún así, los jugadores menos habilidosos y los fanáticos a los Souls pueden pasar horas tratando de derribar a una criatura gigante e intimidadora, que sin duda va a hacer que caigas ladrillos y que mueras de miedo al momento de ser derrotado por él.